¿Cómo está el campo de juego para los taxistas en Bogotá? Esa es la pregunta que evalúa el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. La situación laboral es compleja para el gremio frente al auge de las plataformas digitales como opción de movilidad. Damos que hay trabajando a pérdida. No se sostiene uno con un taxi trabajando normalmente, por tanto, pirata. Frente al panorama, las cifras recalcan lo que ha sido el golpe. En Bogotá circulan cerca de 50.500 taxis y 68.000 conductores. Hay 56 empresas de taxis, pero solo dos concentran el 50% del mercado. Además, solo el 5% de la población en Bogotá viaja en taxi, con un tiempo promedio de 40 minutos por trayecto. Un balance que se analiza en la investigación del observatorio. Un taxi en Bogotá genera en promedio 70.000 pesos al día. De esos 70.000 pesos al día, tienen que descontar los costos de combustible, llantas, reparación y obtener una utilidad. Esa utilidad está siendo afectada porque los costos están subiendo debido al aumento constante del combustible. A esto se le suma la propuesta del gobierno que ya está sobre la mesa, la reevaluación de las tarifas. Que nos complican, porque está bien que le suban algo, ¿no? O sea, le suban unos pesos y por el precio de la gasolina, pero lo que le van a subir es mucho. Pero ante esta perspectiva, ¿cómo se debería abordar el tema? Se necesita que el sector de taxis se modernice, estén cubiertos todos los taxistas en una sola plataforma y que la variación en la tarifa tenga un techo y tenga un mínimo. Es así como el panorama muestra que se deben hacer acuerdos para el resurgimiento del gremio. Los taxistas necesitan ganancias, pero también recobrar la confianza y calidad de viaje en los bogotanos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.